Carta a una vida con Gaby Pérez Islas. La adversidad es una conspiración que con misterio se alinea y nos entrega la verdadera felicidad. Julia Sigala. Julia, te quiero hacer una pregunta así directo. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. ¿En qué basas tu felicidad? Baso mi felicidad en lo que he hecho, lo que he podido construir a lo largo de los años y lo que la vida me ha otorgado. Yo creo que lo más valioso, pues, es mi hija. ¿Tu hija? ¿Tienes sí. una sola hija? Sí, tengo una niña de 11 años, ya casi por cumplir 12. Preciosa, que Dios y la vida me la ha dado. Sí, mira, sonríes sí, solo, claro. solo de mencionarla. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que has hecho? Cuéntame un poquito de tu vida, de tu infancia, para que lleguemos luego a tu hija, pero hazme el antecedente. Pues mira, mi infancia fue un poquito difícil porque el hecho de nacer con una condición con discapacidad, o sea, fue un reto yo creo que desde que estaba en el vientre de mi madre. Porque ella, cuando se embaraza de mí, ella la diagnostican con leucemia. Entonces fue súper difícil para ella porque era estar entre dos vidas, o sea, si ella continuar viviendo o dejar que su bebé viviera. Entonces avanzó la enfermedad y ella ya no podía recibir tratamientos ni nada para que no me afectara más aún adentro de vientre. Logro nacer, a mi padre lo meten en un duelo, o sea, decir, o quieres salvar a tu mujer o quieres salvar a tu bebé. Entonces mi papá les dijo, yo quiero a las dos, o sea, a mí no me puedes poner sí, a decidir. Claro. Esas no son decisiones sí, entonces, humanas. Pero mi mamá ya estaba muy, muy malita, entonces yo nazco con todas las condiciones de un prematuro vulnerable. O sea, mi papá de plano no querían enseñarla el bebé, por el impacto, porque era un bebé con una cabeza grande, era un bebé con malformaciones y era un bebé que incluso los médicos decían no va a vivir, porque era un bebé prematuro y todo lo que venía de encima. ¿Por qué hablas como era un bebé, como si no fueras tú? ¿No lo dices en primera persona? ¿Estás separada de ese bebé, la mujer que eres hoy? Yo creo que ha sido... más bien el aceptarme como soy y no lo veo con el tema de que tengo una discapacidad. O sea, por eso lo veo así como un bebé. O sea, es un bebé que fue guerrero y que en algunos años costó la cuestión de decir soy discapacitada. Entonces, hoy en este tiempo yo me considero normal. Con unas limitaciones, claro, como todos, pero con la fortaleza para seguir adelante. Por supuesto. Sí. ¿Qué es lo que nos define? ¿El estuche en el que viene envuelta el alma o nuestra capacidad de ser nosotros, de pensar, de expresar? Claro, y si ¿no? hablo de un bebé, es porque que ese bebé pues no podía defenderse. O sea, entonces ya como grande, uno tiene que emplear como sus armas para poder sobrevivir en esta vida. ¿Tu mami murió? Murió, Julia. Murió cuando yo tenía 3 meses, yo creo, aproximadamente. Sí, ya su condición ya era muy vulnerable, ya era inminente la muerte. Entonces nos quedamos mi hermano y yo, tengo mi hermano un año mayor que yo. Entonces fue una infancia difícil porque fue de bebé quedar en manos de mi abuela paterna, pero mi abuelita ya era un adulto mayor. Entonces a mí me dura hasta que yo tenía 7 años. Entonces, ahí vuelves a tener otra pérdida. Exacto, sí. Igual y la pérdida de mi madre... pues eres inconsciente uh-huh. de lo que estaba pasando, pero mi figura materna pues era mi abuelita. Entonces ella nos crió en un entorno bonito, de un niño normal. Yo tengo muchos recuerdos bellos. Solo que sí, ahí por ejemplo la familia, yo creo que no supo cómo manejarnos el decir que la íbamos a perder. Entonces yo solamente recuerdo que a mí me dijeron está en el hospital. Y yo todos los días preguntaba, ¿cómo está mi mamá? ¿Cómo está?
Por supuesto, mi Julia. Y yo te agradezco porque mucha gente que nos está viendo justamente ha tenido una pérdida, un dolor, y esto llega al alma. Y recordarlo es volver a vivirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que sí se quedó ahí como una duda, un porqué de ese parte. Uh-huh. Porque yo recuerdo que nomás me decían, yo preguntaba por ella, me decían, es que le duele el estómago. Y es que le duele el estómago. Entonces yo a la par estaba en cuidado con una de mis tías, que fue con la que finalmente terminé de criarme. Entonces me decía, le duele el estómago, está bien, le duele. Entonces eso era como que el mantenerme tranquila. Y al día siguiente me dicen, te voy a llevar a ver a tu mamá porque se murió. Sí. Entonces sí, sí fue así como que tremendo. Entonces ya cuando nos llevan al velador y todo, igual y no caías en la realidad como tal. Entonces, ya en el funeral y todo, pues la gente, pobres niños, ¿qué van a hacer? Entonces, estás en el funeral de tu abuela y sí, la gente diciendo, pobres niños. Claro. ¿Qué te pasa a ti desde pequeña cuando oías que decían pobre, refiriéndose a ti, con ese pobrecito? Yo creo que al inicio, como que no asimilabas la pérdida como tal. O sea, sí veías mucha gente y decían y todo. Pero yo me quedaba más con la versión de que me daba mi tía, que me decía, pues tu mamá se fue al cielo y te va a cuidar de allá. Eso fue como que los primeros días. Posteriormente, sí se empezó a sentir la pérdida. Uh-huh. Y era como que, no es como ahora los tiempos de que van y te llevan con alguien que pueda ayudarte en ese ciclo a terminar. Entonces, era antes como, se murió y seguir la vida. Entonces, porque mi papá tenía que pensar qué iba a hacer ahora con dos niños, si ya no había quien le apoyara. Entonces, los primeros días que ya empiezas a asimilar la pérdida, que ya no está la persona, yo creo que son los que cuando te empiezan a doler, o sea, ya el diario. Y yo me acuerdo que yo lloraba y hasta me cobijaba para que no me vieran que lloraba. Uh-huh. O sea, es un niño de 7 años que puedes ver. Entonces, era difícil porque no sabías qué iba a seguir. ¿Se volvió a ocupar ese lugar materno? ¿Hubo alguna otra figura, que alguna tía, alguien que llenara ese espacio? Mi papá de primera instancia, él tenía pareja en ese entonces. Entonces él recurre en llevarnos a mí y a mi hermano. Con esa persona nos cambió de ciudad y todo. Pero no era la vivencia que nosotros estábamos acostumbrados. O sea, después de ser unos niños que nos protegían, que nos llevaban a la escuela, que nos tenían alimentos, que, o sea, todo cambió a ser totalmente distinto. Porque mi papá era un hombre ocupado, que trabajaba, y que claro, su esposa eran dos niños que le cayeron así. O sea, le cayeron así y no se estaba preparado. Entonces, una de mis tías, con la que termino criándome, ella a los 3 meses va por mí. Entonces va y le dice a mi papá, yo iba como de visita con ellos y yo era feliz con ellos. Y un día me preguntan, ¿quieres vivir con nosotros? Sí. Sí, yo dije sí, sí, porque sí era muy, muy difícil. Sí. ¿Sabes que te escucho, Julia? Y no veo que juzgues. No. Veo que hay un enorme entendimiento en ti de que las circunstancias eran difíciles para tu papá, sí, para su nueva pareja, todo. Qué bonito eso. Uh-huh. No hablas desde juzgar o culpar a alguien, sino creo que has entrado en términos con entender que fueron circunstancias difíciles para todos. Sí, entonces, digo, mi tía va y le dice a mi papá, ¿sabes qué? Yo me llevo a los niños. O sea, yo les ofrezco esto. Entonces, mi tía va por mí, me acuerdo muy bien del día que fue por mí, el día que mi papá fue y nos llevó a la camionera, yo creo, y recuerdo cuando llegamos al hogar con mi tía. Fue totalmente distinto. Mucho, mucho, porque era estar en un hogar. O sea, ella tenía 5 hijos y ella dijo, yo me aviento otros 2. Porque mi papá fuera ocupado en sus cosas, pues no era lo mismo estar en comunicación con él. Entonces, mi tía nos acogió como sus hijos. Y luego estudiaste. ¿Hasta qué grado estudiaste? Soy licenciada en enfermería. Wow, ¡qué hermosa profesión! Sí, ¿Y ahí encontraste mucho esta vocación de servicio, de ayudar a otros? Sí,
Sí, yo desde un principio me gustaba mucho la cuestión de la medicina, me gustaba mucho el cómo poder curar a la gente, cómo poder ser compañía de la gente, cómo dar un bienestar. Entonces me enfoqué por ese lado de ¿Tú la crees salud. que por algunos años ese fue tu sentido de vida? Puede ser que sí. Sí, porque igual como niño dices, bueno, si yo hubiera cuidado distinto, si hubiéramos buscado otras opciones, o sea, como que la vida dice, puedo hacer algo por alguien. Entonces yo creo que de ahí entró la motivación de la vida. Decía Víctor Frankl que la puerta del sentido es una puerta que se abre hacia afuera, Sí. hacia entrar al contacto con el otro. Exacto. Entonces tú lo hiciste de una manera preciosa con esa elección de carrera. Me ¿Y cuándo encanta. conoces al papá de tu hija? Uf, pues éramos jóvenes. Yo estaba estudiando en la facultad. Él se encargaba de cuestiones de jóvenes, de hacer trámites, todo ese tipo de cosas. Entonces yo ahí lo conozco. Ya después coincidimos en algún evento y ya, de ahí nos conocimos. Y llega tu hija. Llega mi Tai, sí. Tu Tai. Sí. Okay. La alegría de tu vida. Claro, o sea, era para empezar, yo nunca pensé que fuera a ser parte de mi vida la maternidad. O sea, porque fui una niña sometida a múltiples cirugías, o sea, una niña que no le apostaban que ni caminara, porque yo caminé hasta los 4 años. Entonces, y esa cuestión de dar vida, yo la verdad no la tenía en mi vida contemplada. ¿Por qué? Porque por la cuestión de la columna, por la cuestión de la cadera, o sea, muchísimas cosas estaban más en contra mía que a favor de que yo pudiera embarazarme. Entonces, el día que yo descubro que estoy embarazada, Sentiste portadora de un milagro. claro, me sentí que tenía algo mío auténtico. Algo bien hermoso. Sí. Sí, como todo lo que había pasado en mi vida, o sea, era algo auténtico Pero mío. no te dio miedo. ¿Cómo la ibas a sacar adelante? ¿Cómo la No. ibas a cuidar? No, te dio fuerza. Sí, me dio como la herramienta de decir. Todo lo que yo hubiera querido tener, podía yo tener la oportunidad de darlo a alguien más. Hermoso, Sí fíjate, había. la oportunidad de la vida de Sí. que no te quedes con las carencias y no las repartas, sino al contrario, te muevas en esa abundancia de todo el amor que tú tenías para dar. Sí era miedo, porque era decir, no vendrá con alguna malformación. El embarazo va a estar bien, o sea, no voy a tener yo complicación. Porque cuando yo le digo a mi papá que estoy embarazada, el primer temor de mi papá fue, no vayas a repetir la historia. Porque pues yo traigo un código genético. Entonces, sí era el miedo de mi papá decir, ¿y si vuelve a pasar? O sea, él no lo soportaría 2 veces. Entonces yo le dije, papá, tú tranquilo, vamos a hacer estudios, vamos a hacer esto y todo. Y ya cuando el niño estaba formado, el bebé, que me dicen el bebé está íntegro, yo dije, gracias a Dios. Y el ginecólogo me decía, este bebé va a tener que ser prematuro porque tú no vas a poder con el peso, te va a costar ya esto, vas a tener que estar en reposo, bla, bla, bla. Yo le dije, doctor, vamos a dejar que esto avance. Y es tan sabia la vida y tan sabio Dios y tan sabio nuestro organismo que mi hija me aguantó 38 semanas adentro, cuando iba a ser un prematuro de 28 semanas. No necesito incubadora, no necesito nada, nada. O sea, fue una niña sana desde que nació. Entonces yo dije, ¿qué más regalo me está dando la vida si pude traer a alguien de esta manera, ¿verdad? Te llenó de fuerza. Sí, tremendamente. Sí. ¿Y cómo ha sido la vida desde entonces? Ya siendo mamá, teniendo a tu hija, ¿seguiste trabajando? Sí. Sí. Bueno, yo todavía estudiaba cuando nació Tai. Su papá no se quiso hacer responsable de Tai. No. O sea, él ca cayó en un punto de negatividad. Entonces, se le informó desde que yo estaba embarazada que estaba esperando un bebé y se pues, era su papá y bla, bla, bla. Pero llegó un punto en mi vida que yo estaba más feliz por el resultado que por lo que él llegara a pensar. ¿Me explico? O sea, yo dije, yo estoy más ocupada en atender a lo que está llegando que clavarme en
querer que él estuviera ahí. A lo mejor su misión en tu vida, en el paso por tu vida, exacto, era ser el vehículo para que llegara. Y yo lo veo así, porque, o sea, yo le agradezco porque me dio un regalo de vida, formamos un regalo de vida, y algún día, yo creo que en algún momento él va a decir, quiero ser parte de ese regalo. Ahorita igual no está preparado, o sea, no soy quien para juzgarlo, éramos muy jóvenes. Y claro, aquí la que la tenía por completo el paquete era yo. Entonces, igual a rato la vida le otorga tal a ese papá, igual y no, pero en su vida también no ha sido necesario. Imagínate que tuvieras que darme una definición de lo que es la vida. Descríbeme qué es la vida para ti. Uf, la vida, pues la vida es una completa enseñanza día tras día. Yo creo que uno debe de aprender de cada cosa y debes de ser positivo ante cada cosa. Aunque estén difíciles las cosas, la vida te otorga más. Hoy ves en retrospectiva de tu vida que todas las pérdidas anteriores te dieron la fuerza para ser hoy la persona que eres. Yo pienso que sí. Sí, porque aunque mi papá no estaba tan presente de niña, él siempre me enseñó a ser fuerte y él nunca me puso el cliché de una discapacidad. O decir, mi hija no puede hacerlo porque es discapacitada. Al contrario, él siempre me dijo, tú puedes hacer todo, tú esto, tú lo otro. Y yo creo que eso también te forma carácter, totalmente. Entonces, esa fuerza y al lado de la vida que me ha dado tantas cosas, tantas pérdidas, yo siento que me ha dado más cosas bonitas también. ¿Eres feliz? Muy feliz. Ay, me encanta el muy. Sí. Me encanta el muy y me encanta muy esa feliz energía. Hoy. ¿Qué más quisieras decirnos? ¿Qué no te pregunté, Julia, que para ti sería importante compartir para las personas que nos ven, que nos están escuchando y que tu historia les ha inspirado? Porque erróneamente hemos creído que infancia es destino. Y claro que no. No. La infancia es una etapa de la vida muy importante, como lo son todas. Pero aunque no tuviéramos una infancia totalmente feliz o de cuento, sí podemos llegar a ser felices y tener una vida, claro, extraordinaria. Yo creo que la vida la formas como tú vas queriendo. Yo siento que es negativo decir, si tuve un papá alcohólico, yo voy a ser alcohólico. O sea, tu vida la vas a ir transformando o construyendo en base a lo que tú quieres como ser humano. Si yo me hubiera quedado en la cuestión de soy un discapacitado, yo me hubiera quedado cómodamente en un sillón de mi casa. Pero la vida me decía, tienes que hacer algo y tienes que moverte. Y logré hacerlo y con dificultades porque es cansado el trabajo de enfermería. Pero yo creo que si lo anhelas con toda el alma, tener una vida bonita, tener una vida feliz y una vida que te sientas realizado como persona, como profesional, yo creo que vale la pena intentar todo.